Permítanme presentarme. Soy Cannon. Esta es la historia de una organización de inteligencia que yo dirigí hace 27 años. Producimos esta película para notificar a todos los que la vean cómo esos trabajadores sin nombre sacrificaron sus vidas participando en aquellas operaciones que beneficiaron a las fuerzas de la ONU durante la Guerra de Corea. En cierto sentido, la historia del hombre es una historia de guerra. Las diferentes guerras han causado destrucción, muerte y desolación. Pero también las guerras han creado ganadores y perdedores. En resumen, alguien tiene que ganar en cualquier guerra. En todas las confrontaciones se ha luchado con diferentes armas, con más o menos medios económicos. Pero la más destacada y más complicada de todas es la guerra de los servicios de inteligencia. En Tokio, durante la Guerra de Corea, existían numerosas organizaciones que manejaban información sobre dicha guerra. Entre ellas, la CIS, la MIS, la JSOB y la CIC. No obstante, existía una organización muy temida por el ejército de Corea del Norte. Se denominaba Organización Z. Y entre nosotros se conocía como la Organización Cannon, bajo la supervisión del general Willoughby. Operación Cannon. ¿Cómo? ¿El capitán Thomas ha desaparecido? Así es, señor. Volvía de su última misión. Aún no han localizado su avión. ¿Le parece que es suficiente? ¿Qué clase de informe me presenta? Compruebe los hechos antes de informar. Trate de obtener más datos y comuníquelo enseguida a la superioridad. ¿Sí, Organización Cannon? Oh, sí, señor. Bien, señor. El general Willoughby, señor. Cannon al habla. ¿Qué significa eso de que no sabe nada del capitán Thomas? Lo siento mucho, general, pero... La misión del capitán Thomas era muy importante. Creo que sabe usted bien lo que esto significa. Tendremos problemas con los norcoreanos si le capturan. Recuerde que conoce muy bien nuestro sistema de seguridad. Tiene usted que actuar. Hágalo rápido y con precaución. Que pase el comandante de la brigada suicida enseguida. A la orden, señor. Ah.
quedado manchado el honor de nuestro regimiento. ¿Cómo ha podido suceder un nuevo fracaso así? Por lo visto hay muchos incompetentes en el ejército regular. Ustedes lo saben y deben evitarlo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a una situación tan absurda? ¿No pueden vencer a esos guerrilleros? ¿Qué es lo que les falta? Si pueden explicármelo, demuéstrenme cómo. Nuestro ejército llegará pronto a Busan. Pero nuestra victoria final estará comprometida mientras no encontremos a ese maldito americano. Han de hacer lo imposible por localizarlo. De lo contrario, les diré que deshonran el uniforme que llevan y actuaré en consecuencia. Veamos. ¿Qué haría un oficial de inteligencia americano para evitar que lo encontráramos? Actúen como si estuvieran en su situación. Les aseguro que no me importa cómo lo hagan, pero tienen que encontrarlo. Verá. ¿Qué ocurre? Hable más alto. Según tengo entendido, 19 prisioneros han sido trasladados desde el campo de Kilhu. Posiblemente esté entre ellos, señor. Puede que así sea. Comandante, eso es imposible. Todos los prisioneros de mi campo son soldados. No hay oficiales. Por lo tanto, no creo que haya estado allí. Además de todos, es sabido que los oficiales enemigos siempre han sido enviados al campo 4, señor. ¿Está seguro de eso completamente? Si quiere, puede comprobarlo usted mismo. Entiendo. Bien, lo mejor será que organicen su búsqueda en las montañas. De momento, eso es todo por aquí. ¡Atentos! ¡Sin novedad, señor! ¡Arranque! Todo en orden, señor. Buenos días, señor. Mantenga la vigilancia. Tengo algunas órdenes que darles. Hijo de perro. Maldito negro, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, soldado. Vamos, no ha sido nada. ¿Por qué ha hecho ese gesto? Recoge la escudilla. Siéntate. Gracias, Tony. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Señor, este prisionero ha hecho este gesto con el dedo cuando usted ha pasado. Bien. Si alguno de sus hombres vuelve a ser sorprendido haciendo ese tipo de gestos, será castigado severamente. ¿Entendido, sargento? Perfectamente, señor. No lo olvide. Condenados yanquis. ¡Aviones enemigos! ¡Contra los nuestros! ¡Cuidado! ¡Compañeros! ¡Estamos aquí! ¡Estamos luchando! ¡Hemos merecido estas bonas! ¡Venid aquí!
Ya os daré yo vuestro merecido. Todos los prisioneros, les habla el comandante del campo. Debido a la alegría demostrada en el raid aéreo de sus compatriotas, se suspende la comida del mediodía. Verá, no puedo creer esa explicación, ni lo que se observa en las fotografías. Francamente, me resisto a aceptar sus conclusiones. Por eso me he trasladado urgentemente desde Washington. Comprendo lo que piensa de mi plan. Sin embargo, debemos hacer algo. Desde luego, también admito que es muy peligroso. Pero tenemos que ejecutar el plan antes de que puedan averiguar quién es el capitán Thomas. Si lo hacen, sería demasiado tarde. Creo que este asunto se está exagerando demasiado. El capitán Thomas pasará lo que queda de contienda como prisionero de guerra. Al fin y al cabo, existe la Convención de Ginebra. A juzgar por los informes que poseo, no está planeado así. Los norcoreanos sospechan. Si descubren su identidad, sufriremos un golpe irreversible en toda nuestra red de inteligencia. Cannon tiene toda la razón, general. ¿Qué quiere decir eso de un golpe irreversible, coronel Cannon? A decir verdad, general, estamos en una situación difícil. He colocado a 15 de mis hombres entre 1.200 guerrilleros anticomunistas en el territorio de Corea del Norte. Y el capitán Thomas es el coordinador de todas esas actividades. Si se enteran que el capitán Thomas es el sargento Williams y en los interrogatorios logran que hable, será el final de nuestra red de inteligencia en Corea del Norte y la pérdida de todos los hombres. Comprendo. Pero ¿se imagina los trágicos resultados que podrían afectar a los demás prisioneros después del rescate del capitán? Acepto todas las responsabilidades que puedan derivarse de esta operación, general. Es usted muy amable, pero creo que debería pedirle autorización al general MacArthur para la operación, ¿no le parece? Es lo primero que iba a hacer. Vamos, vamos, deprisa. Moveos. Vamos. ¡Maldita sea! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Moveos! ¿Qué ocurre? Saldi, levántate. Vamos, ¿por qué os detenéis? Vamos, vamos. Vamos, Andy, levántate. Está vamos, bien, Andy, reacciona. Paramos vamos, un momento. Chico, vamos. Ya queda poco. Vamos, Andy, reacciona. Ánimo. Reacciona, Sandy, vamos. Inténtalo. Eso es, muchacho. ¿Estás bien? Sí. Tienes que superarlo. Señor, ¿no cree que podríamos intentar escapar si lo hiciéramos todos juntos? Supongo que sí. Siempre existe la Convención de Ginebra. Pero en mi opinión creo que deberíamos aguantar un poco más. No creo que Sandy pueda resistir más, señor. Deberíamos intentar escapar. Ojalá pudiéramos, pero sé que es imposible. No puedo permitir que lo intentéis. ¿Por qué es imposible? Supongo que no será un cobarde. John. Muchacho, aunque estemos aquí como prisioneros de guerra, no podemos perder nuestra dignidad de soldados de los Estados Unidos. Ahora más que nunca tenemos que seguir el reglamento del ejército.
Bueno, Sandy, ¿estás mejor? Sí. Vamos, solo queda un poco más. Venga, ya que se levanten de una vez y separaos. Ánimo, levántate. Gracias, señor. Vamos. Descansaremos un rato. Paul, no quiero desafiar al sargento, pero tampoco me gusta permanecer en este infierno solo porque hay que respetar el reglamento. Tal vez sea demasiado viejo para luchar. John, hablas demasiado. Piensa un poco. No tenemos suficiente comida como para hablar de escapar. Ahorra tus fuerzas por ahora. Todos sois iguales. Pero no me importa. Intentaré escapar yo solo. Bueno, ya está bien de hacer el vago. ¡En marcha! Lo haré cuanto antes. ¡Vamos, deprisa! ¿A qué esperáis, gandules? ¡Preparados para marchar! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! Muchacho, ¿cómo piensas escapar, pensaba, John? Que eras sordomudo. No sabía que podías hablar. ¡Vamos, daos prisa, que es para que hoy! ¿Puedes hablar? ¿Crees que alguien por aquí nos podría ayudar? Estoy convencido de que enviarán refuerzos para rescatarnos. ¡Vamos! Estamos en territorio enemigo. Creo que eso es imposible. ¿Y tú, no? Bueno, tal vez. Dentro de 20 días vas a tener que albergar a 500 prisioneros más. Será mejor que te prepares. Creo que vas a estar muy ocupado. No me importa, siempre que podamos ganar. Y espero que sea pronto. Esta maldita guerra está durando demasiado. Estoy cansado. No es tan fácil. Los yanquis son demasiado duros. Pero has podido con ellos. Sí, eso es muy cierto. Supongo que por eso me han asignado a este grupo. Esos americanos causan demasiados problemas. Y los hemos de resolver nosotros. Cierto. Es un poco complicado tratar con esa gente. Y desde luego no debemos subestimarlos. Sí, se tiene que estar muy alerta. Camaradas, os aseguro que me gustaría darles una buena lección. Bien, si quieres puedes hacerlo. Pero con mucho tacto. Los mataré. Los mataré a todos. Monos amarillos. Los mataré. Sargento, está bien. ¿Qué ocurre? Hoy, cuando hablabas con John, ¿seguro que es imposible largarse? Largarse de aquí no es lo difícil. Lo importante que hacemos después de salir de aquí y dónde podemos escondernos. Lo lograríamos si encontráramos a los guerrilleros, si es que los hay. Si es solo eso, planearemos la fuga con todo detalle. Una vez libres, nos arreglaremos. Espera, Williams. Juraría que eres un oficial. A mí no me engañas. Os mataré, lo juro. ¿Crees que es posible? Habrá que intentarlo. Haré lo que pueda. Eso espero. Nadie conocerá su identidad. Jamás. Gracias.
Malditos yanquis, ni siquiera parecen soldados. Estoy de acuerdo. ¡Firmes! Bien. Sargento, ahora puede llevarlos a desayunar. Atención, preparados para desayunar. Primera fila, adelante. General, le entiendo perfectamente. ¿Bien? ¿Sí? ¿Eh? ¿Un oficial de inteligencia? Lo siento mucho. No tenemos ningún oficial, únicamente hay soldados. Se equivoca. Se hace pasar por otro hombre. Tenemos informaciones muy precisas de que está en su campamento. Así que quiero una respuesta rápida. Lo comprendo. Muy bien, mi general, así lo haré. ¿Sí? Lo que usted ordene. Gracias, señor. Comen como animales. Míralos, igual que cerdos. Asquerosa bazofia. Ese mono amarillo se divierte viéndonos comer. ¡Atención! Estoy enterado de que un oficial se encuentra entre vosotros. De acuerdo con el Tratado de Ginebra, los oficiales no pueden estar recluidos con los soldados. Quiero saber quién es el oficial. ¡Vamos! ¡Necesito saberlo! ¡Vamos! Tú, levanta. ¿Eres el oficial? No, no lo soy. Aquí no hay ninguno. Como queráis. No pienso esperar más. Tengo métodos para averiguarlo si no confiesas. Dime, ¿quién es el oficial? ¿Lo sabes tú? No lo sé. Aquí no hay oficiales. No hagas que tus subordinados pasen un mal momento. Solo queremos al oficial. Aplicaremos el Tratado de Ginebra. No pensamos hacerle ningún daño. ¡Vamos! ¿Quién es el oficial? ¿Quién es el capitán? ¡Vamos, confesad! Si es un caballero, tendrá que dar la cara si no quiere que sus hombres sufran sin necesidad. ¡Vamos! Lo que pide es imposible, señor. ¿Cómo podemos entregarle un oficial si no hay ninguno entre nosotros? Así que no hay ningún oficial entre ustedes. Juraría que está mintiéndome. Muy bien. Soldados, interrogaremos al viejo sargento el primero. Quizá recapacite y confiese. Lleváoslo. A la orden, señor. Prisionero, no me toquéis. ¡Vamos, vamos! ¿Estás cómodo? ¿Quieres confesar? ¿Quién es el oficial? ¡Vamos, responde! Es inútil.
No lo sé, le aseguro que no hay ningún oficial entre nosotros. Puede creerme. No hay ningún oficial. No hay ningún oficial. ¿Quién es? No hay oficiales, se lo aseguro, no los hay. Déjeme en paz, se lo aseguro. No hay oficiales en este campo. Si confiesas, te ahorrarás infinitas molestias. ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Cálmate! ¡Deja esa bayoneta! ¡No vas a poder hacer nada! ¡Muchacho, lo mataré! ¡Os lo juro! ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir! ¡De varón, cállate! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Cálmate! Hasta el momento que averigüemos quién es el oficial, seguiremos tratándoles con dureza, más y más. ¿De acuerdo? Voy a darles 30 minutos. ¿Comprendido? Perdóname, Tony, lo siento. Pero no podemos seguir así. Voy a confesar. No, no debes hacerlo. Muchachos, yo soy el oficial que están buscando. Capitán Thomas del Ejército de los Estados Unidos de América. Debí decíroslo desde el principio. Pero os ruego que lo comprendáis. Tenía mis propias razones. Y la primera es que soy oficial de los servicios de inteligencia. Espere un momento, no diga más. No permitiremos que lo haga. No dejaremos que un oficial de inteligencia caiga en manos del enemigo. Le ayudaremos como hemos hecho hasta ahora. No porque sea un oficial, sino porque debido a su cargo debe poseer importantes secretos militares que estarán buscando los norcoreanos. Compañeros, os ruego que recordéis que somos soldados. No dejaremos que se entregue. Lo siento. Gracias, Tony. ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡No sé nada! ¡Confiesa! ¡Habla! ¡Tú debes saberlo! ¡Vamos, habla! ¡Déjeme en paz! ¡Condenado! ¡Habla! ¡Habla! ¡Maldito! ¡Habla de una vez! ¡Maldito obstinado! ¡Vamos, habla! ¿Quieres confesar de una vez? ¡Adelante! Señor, la señora Thomas. Es un placer conocerla. Encantada. Siéntese, seguramente vendrá cansada del viaje. Gracias. Discúlpeme. Oh, por supuesto. ¿Le apetece tomar una copa? ¿Quiere un coñac? Sí, gracias. Oh, disculpe. Gracias. Lamentamos lo ocurrido a su marido y hacemos lo posible para recuperarle. No pierda las esperanzas. Estamos seguros de que lo rescataremos. No he dejado de confiar en ustedes. Gracias. Siga rezando por nosotros. No debemos perder a un hombre como él. Es un elemento indispensable en el Departamento de Inteligencia. Creo que necesita usted descansar. Si quiere alguna cosa, por favor, dígamelo.
Solo quiero que me devuelvan a mi marido. No se preocupe, lo conseguiremos. ¡Vamos, habla! ¡Habla! ¡Confiesa! ¡No quieres, eh! ¡Aquí no hay ningún oficial! ¡Déjalo! ¡Vamos, suéltalo! ¡Están violando el tirado de la hebra, amarillo! ¡Sois los cerdos! ¡Ay! ¡Dejadles de una vez! ¡Vamos! ¿Quieres hablar de una vez? ¿Quién es el oficial? ¿Quién es? ¡Canallas! ¡Sois unos canallas! ¡Dejadlo ya! ¡Dejadlo! ¿Quieres hablar? ¡Monos amarillos! ¿Quién es el capitán? ¡Dejadnos libres y veréis! ¡Sois unos canallas! ¡Pelead de igual a igual! ¡Eso, canallas! ¡No lo sé! ¡Dejadlo! ¡Cerdos! ¡Malditos seáis! ¡Ya hablarás! ¡Oreanos de pacotilla! ¡Canallas, malditos! ¡Dejad de torturarlo! Lleváoslo. ¿Quieres vivir? ¡Fuera, fuera! ¡Habla! ¡Fuera! ¿Quién es el capitán? ¡Canallas! Lo siento, señor. ¿Qué pasa? El camarada general está al teléfono. ¿El general? ¡Dejadlo de una vez! ¡Dale una lección! ¡Ya está bien! ¡Bastardo! ¡Ahora verás! ¡Basta ya! ¡Bien! ¡Dejadlo! ¡Vamos, ayudarles! ¡Vamos! ¡Echemos una mano! ¡Vamos! ¿Qué? ¿No me estará insinuando que todavía no ha podido localizarle? ¿Eh? Estoy haciendo todo lo que puedo, señor. Por favor, deme un poco más de tiempo. Estoy seguro de poder encontrarle. Está bien, pero quiero resultados enseguida. ¿Comprendido? Naturalmente, le descubriré. Es su última oportunidad, se lo advierto. Si vuelve a fallar en su cometido, le denunciaré inmediatamente al cuartel general. ¡Habla! ¡Maldito! ¡Habla! ¡Malditos seáis! ¡Están locos, locos! Suponía que tomarían represalias, pero no imaginé nada de esto. Tengo que entregarme. No, señor. Mantenga la calma y espere. Si se entrega ahora, ¿qué nos hacéis sufrir de esta manera? ¡Malditos seáis! ¡Ya! Se ha desmayado. ¡Malditos seáis! ¡Locos! ¡Van a matar! ¡Canallas! ¡Animales! ¡Malditos amarillos! ¡Ya nos vengaremos! ¡Ya lo conseguiréis así! ¡Sí! ¡Ya tendremos nuestra ocasión! ¡Malditos seáis! ¡Canallas! ¿Has visto lo que le ha ocurrido? ¡Canallas! ¡Lo han matado! ¡Matado! ¡Van a matar a todos! ¡Canallas! ¡Canallas! ¡Asesinos! 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 ¿Disparos? ¿Desde dónde? ¿El campo de concentración? ¡Ahora vamos! El pase. El pase, cuádrese.
¿No sabe quién soy? ¿Quién está al mando de este control? Vamos, ¿a qué espera? ¡Conteste! Señor, yo soy el comandante. ¿Usted está al mando? Pues movilice a sus hombres. Señor, enseguida. Vamos, dese prisa. Nos han atacado los guerrilleros. Están a 2 kilómetros, junto al río. Bien, señor. Adelante. ¡Vamos, rápido! Solo 2 minutos más. ¿Quién es el oficial? ¡Habla! ¿Quieres morir? ¡Dímelo, deprisa! Gracias, pero no lo sé. Está bien. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino. Bien, ¿y tú qué dices? Padre, en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Maldito imbécil, no te salvarán tus rezos. Muy bien. ¡Preparados para abrir fuego! ¡Los otros hablarán! ¡Alto! ¿Qué ocurre? ¿Eres el capitán? Soy el oficial. Soy el capitán Thomas del ejército de los Estados Unidos. No lo es. ¿Capitán Thomas? ¿Quieres engañarme? Solo quieres salvarles la vida. ¡Alto! ¡Detengan la ejecución! Bien, ¿quién está al mando de este campo? ¿Es usted? Sí, soy yo. Le presento al ministro de Seguridad Interna. Así que usted es el alcaide. Así es, señor. Soy el jefe del campo. Teniente coronel Goss, señor. Camp, señor. Comisario político. Mayor Bike, segundo oficial. Dígame, ¿qué están haciendo? Señor, hemos descubierto al oficial de inteligencia. Bien. ¿Dónde está? Al parecer aquí. Un momento, camarada. ¿Por qué no invita al señor ministro a entrar? Desde luego. Señor, sígame. Usted. Quédese de guardia. Telefonista, póngame con Pyongyang. Quiero hablar con el ministerio. No lo oigo bien. ¿Qué dice? ¿Han cortado la línea? Pues repárenla. Idiotas. Señor, este es el oficial. Se había hecho pasar por un sargento. No me diga. Me alegro de que lo haya descubierto al fin. Ha tenido suerte. Si no llega a conseguirlo, le hubiera enviado a un campo de concentración. Muchísimas gracias, señor. La verdad es que he tenido muchísimos problemas. Lo sé. Descuide. Pienso mencionarlo en el informe que haré a continuación. Gracias, señor. Disculpe, alcaide. Hablando del capitán Thomas, ¿cómo se encuentra? Está bien. Muy bien. El capitán Thomas vendrá con nosotros. Posee cierta información que necesitamos. ¿Comprendido? Sí, por supuesto. Operador, sí. Póngame con Pyongyang. Perdone, señor, pero aún no han reparado la línea. Sí, es peligroso. Cuando veníamos nos han atacado los guerrilleros. Tony, ha ocurrido una cosa terrible. ¿Qué ha pasado? Sandy ha matado a un guardia. ¿Qué? Lo ha matado. Menuda broma. Vuelto loco. ¿Qué has hecho? Mira eso. Tenemos que sacar ese cadáver de aquí enseguida. Hagámoslo ahora. Vamos. Dios. Por aquí. Bien. Deprisa. Sin hacer ruido. No nos oigan. Tápalo. Eso es. Cuidado, vine
alguien. ¿Quién es el capitán? Ese de ahí. Sígame. Ahí vienen, actuad con naturalidad. Llame al capitán Thomas. Bien. ¡Que salga el capitán Thomas! ¡Voy! Tony, ocúpate de los hombres. Mi medicina. Los espías me ponen enfermo. Observe. Dele una lección. A la orden. Ponte en pie, vamos. Ya hemos perdido bastante tiempo contigo. Camarada. Sí. Este hombre es peligroso. Sí, he leído todos los informes. Tienen un buen sistema de inteligencia. Pero no debe olvidar que nosotros también. De modo que le sugiero que colabore. ¿Cuánto dolor físico es capaz de soportar, capitán? Imagino que ustedes creen poseer mucha información, pero le ruego que no olvide que nosotros también tenemos sistemas para enterarnos de sus movimientos. Le sugiero que colabore con nosotros cuando lleguemos a las oficinas de nuestro ministerio. ¿De acuerdo? Le haremos unas preguntas. Proceded. A la orden. Su recibo. Buen viaje, señor. Gracias. No, señor. Todo está tranquilo, señor. ¡Alto! ¡Deténganse! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Lo lamento mucho, señor, pero acaban de llamar diciendo que le retengamos aquí. Soldado, ¿no te das cuenta de quiénes somos? Vamos, tenemos prisa. Hemos recibido órdenes. Telefoné al alcaide del campo. Inmediatamente. Bien. Thank you.
Vámonos de aquí. Bien. ¿Quiénes demonios sois? Nos envió Cannon. ¿Cannon? Sí. Volvemos a casa, señor. Nuestra misión era sacarte del campo. Y lo habéis conseguido plenamente. Gracias. ¿Quién es usted? Soy el mayor Yang, oficial de los marines de Corea del Sur. Señor, gracias, mayor. Nunca hubiera pensado que escaparía. Vaya. Telefonista. Telefonista. ¡Telefonista! Llame al oficial de guardia. A la orden. Telefonista, está aquí. Telefonista. Telefonista. Oficial telefonista. De guardia. Dígame, señor. Telefonista. Se supone que está de guardia, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué? Bien. ¿Entonces puede explicarme por qué se han cortado las líneas de Pyongyang en esta zona? ¿Sabe lo que significa eso? Que toda la zona está rodeada por los guerrilleros. Creo que hemos pinchado. Échale un vistazo. Sí, tenemos que cambiarla. Vaya. Hacedlo rápido. Muy bien. Bien, traedlo aquí. De acuerdo. ¿Le echo una mano? Capitán Thomas. Sí, mayor Yang. ¿Puede ayudar al conductor? Sí, claro. ¿Has acabado? Sí, casi. ¿Cuánto queda para la costa? 4 kilómetros. ¿Y para el contacto? 2 horas más. Si falla el plan, ¿hay otro lugar de reunión? Solo dispondremos de esto. Comprendo. Ya vienen. Átalo. Sí. Capitán Thomas, lo siento, pero tengo que atarle un rato. Solo para que sea un poco más convincente. A partir de ahora, somos del ejército del pueblo. Ya están aquí. Acompáñenos, señor. Está bien. El informe. Gracias.
¿Detenido? Sí, señor. Dicen que no se puede comunicar de momento. De acuerdo. Pero por ahora que el barco mantenga su rumbo inicial. ¡Deprisa! ¡A cubierto, vamos! Llamen a Pyongyang. La línea está cortada, señor. Esos malditos guerrilleros han vuelto a cortar la línea con Pyongyang. No podemos contactar. Al parecer tendremos que quedarnos aquí por ahora. ¿Cuándo piensan reparar las líneas? ¡Malditos estúpidos! El oficial de inteligencia, Yang Ki, tiene que estar en Pyongyang a tiempo. Es muy importante que todos regresemos pronto. ¿Puede comprenderlo? Solo le pido su colaboración. Sí, comprendo, señor, pero tengo algunas preguntas que hacerle. Ya veo. En ese caso, estoy dispuesto a colaborar. ¿De acuerdo? Bueno. Pero con una condición. Si sus preguntas no ponen en peligro la seguridad de mi misión. Primera pregunta. ¿Puede, por favor, explicarme por qué fue al campo inesperadamente? Sin avisarnos antes. ¿Cree que el ministerio tiene que darle explicaciones? ¿Pero quién se ha creído que es? Lo siento, señor. ¿Pero no haría lo mismo en mi posición? Pondré esa pregunta en mi informe. Se lo aseguro. Será castigado. Bueno, al menos podían habernos informado. Arregle los teléfonos. Pyongyang lo aclarará todo. No me haga perder más el tiempo. ¿Cuál es la identidad de Thomas? He de saberlo. La sacamos de su informe. ¿Seguro que es él? ¿Tiene algún documento? Quisiera alguna prueba. Los tenía. Pero desgraciadamente se los dio al alcaide del campo. Ah, ya. Y seguramente viene hacia aquí, ¿verdad? ¿Quiere que me lo crea? Escúcheme atentamente. ¿Quién es usted para interrogarme a mí? Se está extralimitando. ¿Debo informarle de mis movimientos? Creo que ha ido demasiado lejos esta vez. Oh, vamos, señor, solo cumplo con mi obligación. Venga, bebamos algo. Lo necesitamos. Gracias. Tenga, es para usted. Le tranquilizará. ¿Ha estado en el frente? Sí. ¿Dónde ha servido? Oh, en la posición del río Nakdon. ¿Y usted, señor? Diga, aquí el general. ¿Qué? ¿Han escapado? ¿El alcaide se ha ido? ¿Pero qué dice? Los guerrilleros han atacado el campo.
¿Eh? ¿Y qué hacían ustedes entre tanto? Se han comportado como unos idiotas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Tres prisioneros se han escapado. Eso es muy serio, señor. Esos malditos guerrilleros. General, ¿qué demonios está haciendo aquí? ¿No puede derrotar ni a un puñado de bandidos hambrientos? Cubrimos una gran zona y no tengo hombres suficientes para cubrirla. Teniente. Señor. Pida más refuerzos. Vamos a ir a buscarlos. Esta vez acabaremos con esos guerrilleros de una vez por todas. La línea sigue cortada, señor. ¿Qué? Soy el general. ¿Quién es? ¿Dónde está el capitán? ¿Qué? ¿Ha salido para el cuartel general? ¡Que salgan todas las fuerzas! ¡Toda la zona está repleta de guerrilleros! ¡Que doblen la guardia! ¡Alerten a todo el campamento! Lo siento. Tenemos que irnos. No puedo comunicarme, señor. La segunda compañía está preparada. Bien. Un momento, teniente. Señor. Dígame. Cuando estuvo en Pohán, me dijo que estaba con el coronel Bae. ¿Es correcta esa información? Sí. Así fue. En ese caso, debería reconocer a este hombre como el ministro Bae. ¿Es este el hombre que conoció como el coronel Bae? No, señor. ¡Deténganles! ¿Cómo diablos nos has encontrado? Fácil. Controlamos toda la zona y tenemos a los prisioneros. Estupendo. Capitán Thomas. Sí, comandante. Enhorabuena, hermano. Tres prisioneros lograron escapar del campo cuando atacaron los guerrilleros. Sí, se han salvado. ¿Quién es? No lo sé. Ya lo averiguaremos. Vamos. Sí. Sí, vamos. Thank you.
¡Capitán Thomas! ¡Tony! Me alegra volver a verte. Señor, lo hemos conseguido. Lo habéis logrado. Por fin, juntos. Ya veis, yo sigo con vida. ¿Y los demás? No salió bien cuando intentamos escapar. Paul, Jenly y los otros han caído. Sandy. Capitán, lo siento, estoy agotado. Está bien, Sandy. Hemos de irnos. Capitán Thomas, en marcha. El informe, señor. Gracias. Lo acabamos de recibir. Han logrado salir del cuartel general, pero el problema es que la hora de enlace es demasiado justa. Eso no es de su competencia. Lo siento, señor. Todo va tal como lo planeé. No se preocupe. De acuerdo, señor. Parece muy cansado. ¿Le apetece un brandy? Por supuesto. Gracias, señor. Allá. Hemos llegado tarde. Debían esperarnos aquí. ¿Dónde está el barco? ¿Siguiente punto? Capitán Thomas. Sí. Hemos llegado 10 minutos más tarde de la hora estipulada. Debemos irnos al próximo punto. Hemos de darnos prisa. De modo que en marcha. Bien, muchachos. Ya habéis oído. Vámonos. No hicieron contacto en el punto A. Toda la operación era un riesgo. Tendrá la vida de todos esos soldados sobre su conciencia. También lleva a esos prisioneros de guerra a la muerte. Me preocupa la vida de los prisioneros, señor, pero no creo que todos mis esfuerzos hayan fracasado. Deberíamos esperar a ver los resultados finales. De todos modos, tengo que informar de la situación tal como está. ¿No ha habido comunicación directa? Que salga una avanzadilla. Vigilad el camino. He hecho hoy. ¿Sí? Intenta arreglar esa radio cuanto antes. De acuerdo. Me parece que no llegaremos a tiempo.
Cuando arreglen la radio podríamos comunicarnos con la base, ¿no crees? No podrá ser. Además, hay otra cosa. ¿El qué? Somos demasiados y solo contamos con 2 helicópteros. Pero aún así hemos de salir de aquí a toda prisa. Deberías volver. Ni hablar. Todo esto no te conviene. Tonterías. Y no quiero que nuestro jefe te oiga hablar así. Me gustaría morir luchando por mi país. ¿Acaso no lo comprendes? ¿Qué ocurre? ¿Qué vamos a hacer? Esperar a que vuelvan los exploradores que hemos enviado. Oh. ¿Seguimos? Nos pondremos en marcha lo antes posible. Bien. Sandy, ¿estás bien? Sí. No entiendo qué demonios hace un anciano con los guerrilleros. Es el único pariente del muchacho que está aún vivo. Hace poco mataron a los padres del chico. Pero es muy viejo. Demasiado viejo para estar en el grupo. Sí, es muy viejo. Pero quiere luchar por su país. Además, también me ha pedido si puedes llevar al chico al sur, donde esté a salvo. ¡Cubierto! ¡Escondeos! Esto es una locura. Sí, tienen que estar en alguna parte de aquí. Posiblemente en la playa. Señor, la playa está totalmente cerrada. A mí me parece que pueden haberse dirigido hacia las montañas. Ahí es donde están escondidos esos malditos guerrilleros. Un momento. Podemos cercar las montañas. Hagan lo que hagan, están perdidos. ¿No le parece? Sí. Cumpla el plan. Mira. ¿Sabías esto? No lo sabía. Es imposible. Ya se me ocurrirá algo. No os preocupéis. ¡Jan, mira! Cambio.
malditos sean. Lo sabía. Intentan escapar en los helicópteros. ¡Debemos detenerlos! ¡Abatirlos a tiros! Mayor Yang encontrará la solución. Saldremos de aquí. ¿Pero por qué han enviado solo dos helicópteros? Al principio era más que suficiente. No suponían que íbamos a ser tantos. De todos modos, hemos de pensar en otra salida. ¿Y existe alguna? La playa. Es lo único que nos queda. ¿Has reparado la radio? No, señor. Procurad arreglarla. Sí. Ya son nuestros. Están rodeados. No pueden escapar. Tenemos que acabar con esos bastardos antes del amanecer. No tenemos tiempo. Bien. Has conseguido el mando, alcaide. ¿No es así? Ya lo creo que sí. Comandante Yang, si volamos los tanques de petróleo, el destructor verá las llamas y sabrá dónde estamos. ¿No cree? Claro. Es buena idea, Capitán Thomas. Gracias. Escucha, volaremos los tanques. Al hacerlo, atraeremos al equipo de rescate. ¿Qué hago mientras tanto? Tú esperarás aquí hasta que volvamos. ¿Otro fracaso? ¿Tampoco ha habido suerte en el otro punto? Sufrieron un ataque y no pudieron esperar más. ¿Y no han vuelto a contactar? No, señor. Un momento, no será demasiado peligroso. El peligro está siempre con nosotros. Pero aún así... No debes pensar en esas cosas. Solo en las órdenes. Pero, señor, también irá Thomas. No. Capitán Thomas, quédese aquí. Espere, Yang. Sé perfectamente que el mando es suyo. Pero todos queremos ayudar. Todos luchamos por la misma causa. Les acompañaremos. Gracias, amigo americano. ¡Vamos! Thank you.
¿Qué es eso? Han volado los tanques de gasolina. Malditos. Su situación es 205-560. Cambio. ¡Se escapan! Señor, la radio está arreglada. Seguid vosotros, deprisa. Atención central. Comando al habla. Al habla el 012. 080246 están en crisis. 080246 están en crisis. Corto y cierro. ¿Cómo? ¿Por fin se han comunicado? Incluyendo el capitán Thomas, cuatro de nuestros hombres están rodeados por el enemigo. ¿Qué? ¿Rodeados? Está bien. Con las fuerzas de desembarco. Seguid adelante. Intenten salvarlos a cualquier precio. Sé que debimos avisar antes, pero necesitamos su apoyo inmediato. Sí, general. Cannon al habla. Coronel, la flota de Corea del Sur ya ha llegado a su destino. Esperemos que cumplan bien los objetivos. ¡Malditos imbéciles! ¿Pero qué diablos estáis haciendo? ¡Nos estáis disparando! ¡Largaos! Tranquilo. Te sacaré de aquí. ¡Ánimo! Saca a tus hombres enseguida. ¿Me oyes? Saca a tus hombres. Es el momento. Tienes que mover tu regimiento. Vamos, ahora es el momento. Desplaza a tus hombres. Tranquilo, muchacho. No ganas nada poniéndote así. No te preocupes, te sacaremos de aquí. Calma. Otra salida. Disparad a 68 grados. ¿No me habéis oído? Vamos, disparad. ¿A qué esperáis? Disparad. 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 Vamos. Hecho. Thank you.
La artillería nos está maturando también a nosotros. ¿A qué esperáis para enviarnos ayuda? ¡Ánimo! ¡Malditos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Malditos! ¡Les llegan los cuerpos! ¡Morirán todos! Thank you.
son. Cuesta creer que me voy, amigo Jan. Por poco no lo contamos. Yo también. Solo existe una expresión. Gracias. Te digo la verdad. Jamás te olvidaré. Ni a tu tierra, ni a los marines coreanos. Tú también estarás en mi recuerdo. Gracias. Pero me entristece pensar en lo que has sacrificado por nosotros. Es la guerra. Nuestras heridas ya han sanado. Volveremos a América con la sonrisa en los labios. Pero tus heridas jamás sanarán. Mis heridas representan el dolor de Corea. Eso creo. Bueno, no te preocupes. Tal vez dentro de poco, tanto nuestro destino como el vuestro será el mismo. Eso espero. A pesar de que te abandono. Gracias, Capitán Thomas. Tom, jamás olvidaremos nuestra amistad. Claro que no, es cierto. Nos escribiremos. Ojalá acabe pronto esta guerra y vivamos en paz. Gracias. Capitán Jung, no sé cómo agradecérselo. No tiene importancia, era mi deber. Sí, lo sé. Pero luchó arriesgando su vida para salvar a mi marido. Siempre estará en mi corazón. Le deseo lo mejor. Gracias. Verás, supongo que ya sabe lo que significa dejar su corazón en nuestro país. Me parece que muy pronto tendremos la satisfacción de volver a contar con usted. Y eso me alegraría, señora Thomas. Ojalá sea así. Gracias. Adiós. Adiós, señora. Adiós. Suerte. Adiós. Capitán Thomas. Adiós, amigo mío. Señor. Adiós. Adiós, Tom. Adiós. Mayor Yang, es usted un hombre de suerte. ¿Y puedo saber por qué dice eso de mí? Porque considero que es el hombre más valiente de Corea. También creo que usted lo es, Coronel Cannon. Gracias.